El apodo mío viene de gurí chico. Yo soy de San Carlos, criado en San Carlos toda la vida. Entonces, yo vivía a media cuadra de la plaza para un lado y media cuadra de la plaza para el otro lado. Estaba la sede de Libertad, sí, de San Carlos. Y ahí nos juntábamos, era una barra y uno de los cantineros era el loco Pisani. Y fue el que me puso el oído. Cuando yo tenía, cuando gurí tenía los pelos bien grandes y bien enrulados. Y ahí te quedó. Y ahí me quedó. Porque y mucha gente no sabe, conoce el video, pero no tiene ni idea de cuánto quedó. El loco Pisani. Claro, mirá vos. Que cuando eso existía, el Oveja Telch de, que jugaba en San Lorenzo de la Argentina. Estaba los pelos iguales. Parecía lo mío. En el jugador de fútbol, claro. Y entonces ahí, y ahí salió. Y ahí salió. Quedó el Oveja y el Oveja y el Oveja y el Oveja y ya está. Y todo el mundo te conoce. Y todo el mundo me conoce. Y mira que el 99% de la gente no sabe cómo luchar. Yo empecé laburando en los abates. Andaba en la ambulancia y en las cosas fúnebres. Está en la ambulancia para acá, la ambulancia para allá, la ambulancia para acá. De gurí de ella conocía al negro Olivero. Y un día yo andaba en la ambulancia y él fue a buscar a la señora del sanatorio, que era anestesista. Y no sé qué, broma va, broma viene, estábamos yendo para atrás. ¿Cuándo vas a venir a trabajar conmigo? No, yo en el ONU, en el urbano ni. No. No. Claro. No me gustaba, no me gustaba. Claro. Te quería invitar para la parte urbana, digamos. Lo que era Olivera. Olivera. Digo, no, yo para la parte urbana. Y quedó ahí, viste. Y claro, dos porteras parecidas. Y bueno, te va a decir. No. Pero ahora no. Digo, yo para la parte urbana. No. Bueno, y un día, no sé qué, bueno, dice, pero anda a probar. No, mira. Bueno, déjame ver. No. Y después no sé cómo salta ahí, que fui a voy de abate, no sé qué, voy y le digo, le aparezco ahí, digo, ¿qué andas haciendo? Nada, buscando trabajo. Bueno, déjame ver. Me llama luego de 3 días. Y dice, mira, tengo para empezar de limpiador. De noche. En Olivera de limpiar los hombres urbanos de noche. Bueno. Y si después ven, ¿Trabajabas de día? Empecé a trabajar, empecé a practicar. Practicaba acá en lo urbano. Yo no tenía experiencia con coche grande ninguno. Y de noche trabajaba limpiando los ómnibus. Mirá, vos practicaste, empezaste en el servicio urbano de Olivera. Y, ¿te acordás qué ómnibus fueron los primeros que practicaste? No, anduve en el 06, anduve en el 17, anduve en todo. ¿Y de noche lavabas los ómnibus? Y de noche, para limpiar por dentro. Porque el limpiador tiene licencia, terminó el limpiador la licencia. Me dice, ¿no te animas de sereno de noche? Sí, cómo no, de sereno ahí en la agencia. Tomaba mate toda la noche. Y ahí, de a poquito, poquito va, poquito viene. Me empieza a dar para salir en la carretera. Para andar, laburaba algún día en el lugar, otro día salía en la carretera. Hasta que él compra el 817 a Pedro Soroa. Cuando hace eso, el gran... Bueno, te da ese cuchacito. Bueno, y ahí arranqué. Y ahí fuiste agarrando experiencia. Ahí fui. Después tuvieron mucho trabajo cuando tuvieron la línea provisoria la onda. Ahí laburábamos, sí. Impresionante. Eso fue impresionante lo que se laburó. Impresionante. Sí. Claro. Y ahí estuve hasta el 93,
93, 94, por ahí. Uh-huh. Después laburé dos años, un año y medio, dos, con el Maragato. Sí, mira. En el órgano de turismo del Maragato, que todo era, eso sí ya era otra cosa, porque era claro. Todo para afuera. Todo para afuera. Todo internacional. Todo para afuera. Ahí fuiste, ahí cuando hiciste por primera vez viaje internacional con el Maragato. Yo ya salía en Olivera. Y de ahí me fui para Cahuí. Para Cahuí. Y en Cahuí, a Buenos Aires, ¿en cuál andaban? En la línea Buenos Aires, arranqué con el 613. Sí. Eso, la entrada a Cahuí. Yo a Víctor Ica lo conocía de la época de la Honda, gerente de la Honda, tenía trato con nosotros. Y viajaba a veces a Punta Este, se venía con uno. Claro. Y un día, no sé qué, me iba con el ómnibus. Con el ómnibus de aquel. De un hombre que nunca lo conocí, yo conocí al Negro Plum, uno que trabajó, que se jubiló ahora en Osaka, de Romero allá de Paso de los Turcos, para Bariloche. Me invitó para allá, vamos. Y fui, y estando en Bariloche, yo dije, estaba en el hotel, no sé qué. Y mira, me dijo, mañana voy a ir a llamar a Vitorica, porque lo llamé y no estaba. Dice, ¿qué va a hacer? Nada, le voy a pedir trabajo. ¿Vos le pediste? Sí. ¿Le pediste? Así, llamo claro. Por teléfono, me dice la secretaria, tú sabes que no está él, pero llega mañana, hasta mañana lo llamo. Y lo llamo a gusto de Bariloche. No me olvido, ¿verdad? Dice, ¿qué te pasa? Digo, nada, ando buscando trabajo. Y bueno, ven ahora esta noche y sales esta noche, ¿quieres para Buenos Aires? Vas esta noche. No, nadie, yo estoy en Bariloche. ¿Qué? ¿Pero qué se te dio de pensar en el trabajo? Porque justo está. Digo, le voy a pedir a Victoria que está. Dice, pero ¿dónde está? Digo, estoy en Bariloche. Claro. ¿Y cuándo llega? Llego el sábado noche, creo que. Bueno, salí el domingo, no, el lunes te salí. Bueno, estaba venido el lunes y salí. ¿Y así que estuviste en Cahuí también haciendo la línea? Y después me bajé en el 2001 de Cahuí. Uh-huh. En el 2001, sí, hasta el febrero, marzo del 2001 estuve en Cahuí. Ya andaba, el último ya andaba en los camas, trabajaban los directos. Sí. Y ahí me vine, cuando el Negro Olivera hace el negocio de Entour, me había invitado para venir. Ay, yo andaba jodido una cadera ya, viste. ¿Y cómo está? No, que te digo, bueno, está. Dale. ¿Y? Bueno, está, me vengo. Y empezaste. Y empecé a trabajar con él de vuelta, con Entour, pero en la parte administrativa. Ya manejaba, pero no manejaba tanto. Después en el 2010, 2011. Ahí arranco mi camino. ¿Cómo comenzó esa etapa? Y ahí arranqué con el tema de. De los trasladitos del Hemocentro, que una cajita. ¿Qué ómnibus tenía? No, ahí no era. No. Todo con camioneta. Yo arranqué todo con camioneta. Ah, contame, ¿cuál fue tu camino propio? Ahí va. ¿Con qué vehículo empieza? Lo mío empieza con. Mirá, lo primero que me compré 0 kilómetros para laburar fue una Citroën, una Berlingo. Sí. Bueno, que está allá en el fondo, lo canasta. Eso fue lo primero. Y ahí empecé. Yo hoy tengo recién esas dos camionetas que llegaron. Y el micro y el ómnibus está laburando para pa Garrido por intermedio de Conro. ¿Para quién? En Joy, ajá, por intermedio de Garrido. Claro, está. Entonces, ¿quién es todo trabajando hoy? Anda todo ahí muy bien. Está. Después hay que ver que. Los números. Hay que fritar la. Está. Yo qué sé, tú vas y le hago algo a Copsa, ¿viste? Para ir cubriendo gastos. Muchas veces hay que cubrir los gastos, porque hay gastos que son fijos. Y vos acá en tu taller a veces guardás coches de otras personas, ¿cómo que es eso? Pero eso. Eso no es negocio. No, eso son amigos que me piden a veces que vienen a Punta Leste. Como me lo hacen a mí cuando yo salgo. Sí, eso es lo que pasa. Eso no puede tener precio. Claro. Porque uno sale para afuera y yo tengo gente en 33. El Melo, en Rivera, hola. Gente amiga. Sí. Y después lo que te decía, la satisfacción también por tener tu propio emprendimiento con la familia, o sea, te acompaña tu familia, un lindo equipo, y tenés las variantes, camioneta, micro, ómnibus. Sí, tenés la variante y no y yo pienso que no se precisa más de eso. Uh-huh. Ahora, vos sí te notas tranquilo. O sea, una persona que más allá de la responsabilidad de tener su empresa y todo. Sí, pero siempre te llevan los nervios por dentro. Uh-huh. Ya me he comido de infarto. Uh-huh. Viste, eso es bien interesante. Vale. ¿Viste? Pero por eso tratas de estar cada vez más tranquilo, digamos. Trato, por eso. Pero mira que si no salgo a manejar me muero. Claro. Bueno, pero eso es un disfrute, no es que salís. Ahí está. Yo digo, hoy manejo
a disfrutar. Hoy manejo a disfrutar. Yo hoy digo, los otros días, el fin de semana que anduve, me entró nieve, el que esté apurado que tome el turno anterior. Hoy digo eso. Porque, ¿qué pasa? Estamos todos locos. Sí, que está acá de mal. Hoy no sabes si tenés que cuidar el de adelante, o tenés que cuidar uno que salió de arriba. Claro. Porque se te tiran por cualquier lado. Entonces todo eso. Claro. Sí, vos tratás de lo que te gusta, disfrutarlo. Disfrutarlo. Ah, perfecto. ¿No? Yo disfruto venirme para Galvón. Claro. No tener que andar por ahí, lo disfruto. Claro. ¿Viste? Sí. Está bueno, disfruto. Claro. Todo con la responsabilidad que hay que tener, todos los nervios que tú tienes que tener al tener vehículos en la calle, son nervios, son jugadas.